Oh No, Retro, como que más primos Como que más de esta basura Demencial que ya dilapidaste con dos Brutales videos, no fue suficiente Con los conquistadores lo Spanish, no fue suficiente Con esta deformidad, no, no fue suficiente Porque es hora de darle la bienvenida Al Oye Primos Peruano, oh yeah. Así es, tal y como lo escucharon Pero antes vamos con el patrocinador de este video Porque quiero comer World of Warships World of Warships es un brutal juego free to play Estilo shooter naval que está disponible para PC Y tiene gráficos de primera Además de contar con mapas únicos Y una climatología dinámica con alucinantes texturas Y efectos de agua Cuidado que tengan ganas de zambullirte ahí ¿eh? Así que si quieres ser un verdadero conquistador español Hazlo a bordo de las diferentes clases de barcos Que te da el juego Como los destructores, los acorazados, los portugueses aviones o los cruceros. Y si eres más de introducirte en las profundidades, pues sumérgete con los submarinos. Además el juego tiene contenido nuevo todos los meses. Ese mes, por ejemplo, podrás ir a batallar con personajes del juego Azur Lane y presumir de tus personajes favoritos con sus geniales aspectos temáticos. Oh, sí, así que descarga World of Warships con el enlace que dejé en la descripción. Usando, claro, el código azur 555 Para que disfrutes de un enorme pack de inicio. Oh, sí, un buen pack. Gracias, World of Warships. Bueno, ha pasado más de un mes desde que destrocé a ese podrio que presentó Disney. El insulto más aberrante hacia los latinos y los inmigrantes latinos que pudo haber parido un estadounidense con la realidad totalmente distorsionada. The most ugly abomination of Earth. Earth. Aquella intro y piloto de una tipa que buscaba reflejar su nada interesante infancia y vida como descendiente de inmigrantes en Estados Unidos, con un barrio pobre, amarillo tinte México, peligroso, lleno de basura, antihigiénico con perros rabiosos y toda una plasta de estereotipos groseros para nosotros, latinos con clase, verdaderos latinos. Y claro, con la frase icónica que decía el coro de su canción: "Oye, primos" lo cual enojó brutalmente a gente que ni sabe hasta el día de hoy qué significa diptongo y tras hacer explotar a todo internet Latinoamérica con este festival pestilente de ignorancia y nula habilidad creativa salió gente de cerebrada que representa esta cosa. Y solo para terminar haciendo gigantescas demostraciones de hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Primero con una escritora de esta cosa cuya denominación era ser la tilt. Oh yeah, destroying the Spanish language like they want. For more lessons like this please subscribe to my channel. Thanks. Luego está esta actriz de voz, una persona abyecta que subió stories tratando de defenderse en de la aberración del coro de primos, diciendo que el idioma español no es un idioma latino porque lo trajeron los conquistadores españoles. Ella, siendo estadounidense, nieta de una inmigrante latina y hablando inglés, entre otras cosas, una más tonta que la otra, que no serviría más que para avivar la llama de este desastre nuclear. Cosas como llamar a Chile, lugar de donde salieron sus abuelos, un lugar de sh esto sí, lo dijo en serial, junto a que gracias a esto ella vivía una vida privilegiada. <laughs> sí, realmente una porquería. Y por último saldría al final la creadora, la misma creadora de toda esta locura. Natasha Klein, que terminó desmintiendo todo lo que sus compañeros de trabajo decían para intentar salvar sus inexistentes reputaciones y este es perpento de serie. Salió para decir en una entrevista que hasta el día de hoy no yo ni Cristo, que el Oye Primos era a propósito. Que la protagonista lo decía a propósito, que no sabía hablar español, porque sí, era un reflejo de ella misma. No era que ella estuviera mal español, que no hubieran contratado un experto que pudiera hablar español y traducir correctamente esta cuestión, era simplemente su viva imagen de la infancia que... No sabía español Haciendo quedar a gente como Mirna Velasco Como un triste payaso La actriz de voz esta de los hockey stars Ni siquiera sabía de qué demonios iba su trabajo No, no pudo hacer ni siquiera una preguntita a la creadora Como para estar segura de Oye, ¿puedo decir esto como para...? No, no No sabía ni de lo que hablaba Y al final la Natasha pues saldría a victimizarse Lamentablemente Oh, qué pena Hago un mal trabajo Y no soporto las críticas totalmente justificadas De una ofensa escrita inconscientemente y con los pies Oh, qué pena y ese es más o menos un resumen de todo lo que ocurrió con primos hace un mes. Más detalles en mis respectivos videos. Pues bien, contrario a esta desgracia, este video va a tener menos basurita del usual. Yo con Sub me pasó un corto animado que es una genialidad. Un corto animado peruano hecho por una empresa de cemento que podría darle más de una lección, una cátedra entera de pies a cabeza a la gente esta que no sé ni cómo terminó trabajando en Disney. ¡Qué maldito asco! La primera vez que lo vi no podía creerlo. Escena tras escena, en serio, esto es. Peruano. En serio, esto fue producido por una empresa de cemento peruana. Para empezar, a diferencia de la cochinadita de Primos, este corto tiene personajes. Tiene personajes con esencia propia que existen, que son diferenciables y tienen personalidad. Y que tienen mucho mejor diseño. Tanto que hasta tenemos al maestro Roshi en el corto. En Primos hay como una decena de personajes, pero ninguno existe. Todos son lo mismo con alguna pequeñísima característica que solo se activa cuando aparece la narcisista protagonista Tater. Todo gira muy torpemente en torno a ella. En este corto, no. En este corto es muy claro que todo gira en torno... Al cemento, Cemento Sol. Ya vimos todos cómo en Oye Primos decidieron introducirse todo el presupuesto para los dibujos en el recto, lentamente, ya que si bien ambos cortos tienen diseño Colors clásico, normalón de épocas actuales, los diseños de Oye Primos carecen de identidad propia. Le quitas el filtro amarillo y fácilmente puedes colocar cualquiera de sus dibujos en cualquier serie animada moderna con diseño Colors. En Cemento Sol, no, los diseños de los edificios, los colores, los personajes, todo tiene lo suyo para destacar y ser reconocible ante cualquier otro trabajo animado moderno. Como dije, esta es una marca peruana, así que a diferencia de Primos, toda esta historia transcurre en Lima, Perú. Se puede ver ahí el Cerro San Cristóbal al inicio, mítico Cerro San Cristóbal. Una vez estuve por ahí de excursión escolar, felizmente salimos con vida. Y el día no es amarillo, no, felizmente no. Ya que aunque esto no es México, podemos decir que la representación del lugar que busca mostrar no es simplemente un estereotipo latino sacado del único país que un estadounidense ignorante conocería de Latinoamérica. No, el cielo es normal como en cualquier otra parte del mundo. Aunque se ve que blanco porque aquí en Lima no existe el cielo azul no está entre blanco y gris esto es como Silent Hill el protagonista de la historia se llama Sol como el cemento y en vez de ser una versión de Lisa Simpson en sus cualidades más desagradables como personaje es una niña sana normal con mucha imaginación como Tater pero a la vez con mucho tino de reconocer sus errores a tiempo y además no tiene esa asquerosa necesidad de que todo gire en torno a ella sí hay personajes a los que se les da bien que todo gire en torno a ellos pero a Primos no le salió Tater es insoportable como bien saben, Primos de por sí es un producto deleznable desde el segundo cero. Así que es imposible pensar que en algún momento de su intro o piloto podría causar al menos un atisbo de risa o un minúsculo movimiento de la comisura de la boca. No existe momento, cosa o personaje que sea compatible con la comedia en Primos, no, no. Lo único que da risa es realmente el hecho de que exista, del absurdo y ridículo que es todo lo que gira en torno a esta representación hispana que no sabe ni conjugar verbos. Sin embargo, en Cemento sol sí hay comedia y muy buena ahí está un momento donde hacen meta humor luego de haber roto la cuarta pared es formidable no, no puedo creer que esto sea peruano, voy a llorar muy bueno la verdad para ser algo destinado para niños a mí me sacó unas cuantas sonrisas y ustedes saben que es costoso para mí reír también tiene buen soundtrack una trama concisa con un objetivo kilos y kilos de cemento sol o sea, mejor les cuento el episodio para que se hagan una idea más o menos de lo bueno que es esto. Todo transcurre en algún lugar de Lima, donde Sol Segura es un influencer que sorprendentemente transmite en directo en plenas calles. De Lima. Esto sí es un poco incongruente. Pero la niña sale con vida, felizmente. Y se encuentra con unos perritos en la calle que decide adoptar con muy buena intención. Entre ellos hay un Clifford. Perfectamente justificado y referenciado. No tengo los datos ni los porcentajes. Pero yo les digo que Lima es una casa gigantesca de perros y gatos. No tiene ninguno un dueño, pero Lima es su casa. Y pues hablemos de inclusión. Tanto que decían las primas de la diáspora de Inclusives. I'm a piece of garbage. Porque aquí tenemos un perrito discapacitado Citado, nada lo detiene al campeón. Una verdadera y bendita inclusión. La casa, a ver, la, la casa tiene un cuadro gigantesco de Machu Picchu. Esto sí es como que un poquito trillado, ¿no? Como para decir, oh, pero mira, Machu. Solo faltaba que hubiera alguna imagen de los acantilados de Miraflores, pero es lo único que hallamos de este estilo, al menos tienen un poco de decencia. Y hey, no cualquiera pone el Cerro San Cristóbal como lugar de acontecimientos. Y aquí empiezan los problemas, los perritos obviamente no pueden quedarse en la casa porque no caben. Mmm, son muy limeños, pero no pueden poner los perros en la azotea. Algo está mal aquí. Así que a Sol, embajador animado oficial de Cemento Sol, se le ocurre una gran idea. Crear un albergue para perros. Y empieza haciendo un diseño que está todo horrible y fantasioso. Pero la mamá es ingeniera, así que se arma unos planos bien decentes y... Sí, aunque no lo crean, hay gente profesional en Perú. Las skills de la mamá como ingeniera son representadas con superpoderes. Y le explica muchas cosas a su hija, como por qué no usar una escalera suicidal que no le serviría de nada a los perros más que para... ¡Lo no vamos a encontrar! los perros. O por qué no usar un agujero negro en una construcción. No, aquí la niña no intenta hacerse una sabelo todo. Aquí entiende cuando no sabe algo y busca aprender, lo cual es una genial diferencia entre ella y el asqueroso ego de Tater Y aquí entramos a lo mejor: los ocho pasos de la construcción segura de cemento sol. Oh yeah. Además de estar bien hecho, de tener buenos chistes, este episodio te enseña a construir un edificio de manera segura y no morir en el intento. Este es un elemento excepcional, es excelente, porque aquí en Perú abundan toda clase de edificios construidos con los pies. Pero esperen, esta es una familia limeña aparentemente de clase media y aún usan una teleculona. Como se supone que van a construir el albergue. Donaciones. Ya les dije que Sol era influencer. Así que toda su audiencia se une para cumplirle el sueño a los perritos. Tienen muy buenos seguidores Sol. Ustedes no se quedan atrás, miembros. Ya saben, únanse. Sus seguidores les donan hasta los papeles de la casa a la familia. Eso no. No es muy limeño que digamos, pero aquí empezamos con los 8 pasos de la construcción de cemento sol. Primer paso, pensar en para quién es la construcción. En este caso, perritos de la calle. Segundo paso, adecuar el suelo para la construcción. Mientras que en Primos teníamos este putrefacto vecindario llamado Terremoto Hikes, donde la vida no valía nada porque vivían latinos ahí. Aquí nos enseñan lo importante que es construir un buen edificio en un buen suelo para soportar los terremotos y temblores que tienen media de esta Tartalada Lima, que pese a estos desastres naturales no hemos tenido la necesidad de llamar a alguna localidad terremoto. O, bueno, sí, si buscan en Google Maps hay un lugar que se llama terremoto, no tengo la menor puta idea de cómo ocurrió esto. Ellos no usaron los ocho pasos de construcción segura. Pero mientras todo esto sucede, el antagonista de la historia se va haciendo cada vez más y más grande. Y es que en cierto punto de la animación, el agujero negro que solo había dibujado cae al suelo. Y por el poder de la imaginación, toma vida y hace que el agujero empiece a tragarse todo. Pero no vayamos tan rápido. Vamos con el tercer paso. Probar el suelo. Este fue un muy buen momento. A mí me sale bien. ¿Qué sigue? Hola. No puedo. No puedo aceptar que esto sea peruano. ¿Cómo? No me obligues, Perú. No me obligues a sentir orgullo por ti. ¡No me obligues! Cuarto paso. Estudiar el reglamento nacional de edificaciones. Una cosa que hacen al estilo Timmy Turner. Y un paso que cualquier otro limeño se saltaría perfectamente. Sí. Quinto paso y uno de los más limeños que puedan existir: una cochinada, realizar trámites municipales. Aquí conocemos al maestro Roshi de Comas, que en vez de escalar la Torre Karim, había pasado toda su vida en la cola de los trámites. Ni llegó a conocer a Yajirobe, porque, bueno, ustedes saben, la diabetes. O sea, no solo hacen comedia, no solo te enseñan cosas útiles, sino que también critican al nefasto sistema municipal y su absurda burocracia. Es brutal. Vamos con el sexto paso: conseguir los materiales. Lo cual en vez de hacerlo en la ferretería en la esquina o en las Malvinas lo hacen en Cementópolis, donde obviamente van a comprar cemento sol. ¿A quién le hablan? No sé, pero ya sé por qué te pusieron sol. ¡Ay, Dios mío! Y el séptimo paso. Aquí conocemos que el papá también tiene habilidades. No es secundaria trunca. Él es arquitecto. Los planos. Una pareja perfecta, la verdad. El papá arquitecto y la mamá ingeniera. Terribles discusiones tienen que tener. ¿eh? Y el octavo paso. Construir la pájaro vestida de perro trae al maestro Roshi, que resultó ser un maestro obrero. Ese hombre ni siquiera se puede mover, pero ibas a ver cómo te tarrajea la cuestión. También tenemos que ver si es que lleva una mochila de Barbie o de princesa. O de si come en un tupper de lavavajillas Estos son detalles que no pueden olvidar. Es demencial como esta animación logra con todos estos elementos referenciar también una experiencia limeña. Una verdadera experiencia latina. No como otros. Y cuando estaban por terminar la construcción aparece el agujero negro que estaba absorbiendo todo lo construido, pero se deshacen de él con ayuda del maestro Roshi y un borrador gigante. Mientras que en primos teníamos tramas inexistentes, sin ningún antagonista real, bueno, creo que Tater era algo así como el antagonista, no era algo así como Kira Death Note. Acá tenemos las cosas claras desde el inicio y aunque el mensaje y publicidad, porque no podemos olvidar que esto es una publicidad, señoras y señores, de una marca de cementos, que es lo más surreal aún. no de, modo de vista al villano de la historia ni la subtrama, o sea, esto está tan bien hecho que no te lo tragas como una publicidad, la agarras cariño a Cemento Sol y contentas a un número gigantesco de personas tanto que quieren y desean que esto se convierta en una serie. Sí, la gente literalmente lo está pidiendo y no solo ellos, yo también. Le doy infinitas gracias al suscriptor que me envió esto. Esperaba muchísimo menos, realmente tenía las expectativas demasiado bajas, ya que simplemente me había dicho, hey, mira esto, es mucho mejor que primos, es probando, bla bla bla. Y destrozó todas mis expectativas. Es increíble. Y fue una patada monumental. Una degradación moral y absoluta. A una miseria que contó con un presupuesto infinitamente superior al que posiblemente usó Cemento Sol para esta animación. Sin ninguna pretensión estúpida de intentar contentar a un sector que no busca ser contentado. Y mucho menos de esas formas tan bajas e ignorantes. Que con los recursos necesarios presentó lo que buscaba. Y punto. Esta es una animación. Verdaderamente latina. Como podrán imaginar, yo no soy la persona más patriota del mundo en el absoluto. Cada vez que puedo insultar a mi país, me burdo de él y de quienes intentan sentir que tienen una identidad por el simple hecho de llevar un gentilicio en su documento o porque acaba de jugar un partido a la selección. Pero esto, esta animación, me enorgullece me hace sentir orgulloso de toda la caca de perro que hay en las calles de Lima, de todas las construcciones mal hechas de todas las paredes de ladrillos sin rajear, de la gente que se mete a las colas, de los que no pagan su pasaje en el micro, de los asaltos, de las extorsiones de la informalidad, del incremento sin sentido del costo de la canasta básica, del centralismo de la corrupción, de las obras que duran 50 años en construcción, me lo trago todo por este corto de cemento sol, abajo dejaré el link del corto completo para que lo vean y comenten vengo de Mr. Retro, no olviden probar el World of Warships y coman su frutas y verduras. Qué buen día para ser peruano.